Pues estamos platicando con Josué Nava Reyes, el amigo Josna, que por supuesto todo lo que es Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México lo ubican muy bien. Y también tenemos
embellecer los camellones. No solamente hay que capacitar a los policías, que muchos hacen, que eso ponen en riesgo su vida. No es la solución. La solución es que la sociedad en su conjunto, los gobernantes y servidores públicos, hagamos conciencia de que debemos de cambiar e incluso evitar a quienes son o a quienes están al frente de las iglesias de las diferentes religiones de nuestro mundo. Básicamente estamos hablando de un problema de valores. Sí, mucha gente, hasta extranjeros me lo han dicho. Tenemos que agarrarlo de raíces. Claro. Solucionarlo desde abajo. Si no empezamos con un programa así, donde invitemos a la sociedad civil, a nuestros vecinos, paisanos, amigos de Ciudad Nezahualcóyotl, y hablamos con la verdad, porque todos hablan solamente de tener más cámaras de vigilancia, más armas, más patrullas y más elementos de policía. De eso no servirá de nada. Si no hay valores. No hay valores. Claro. Si no lo recuperamos. En lugar de gastar en grupos musicales que cuestan millones de pesos y en circo, maroma y teatro, vayamos a invertir en la familia. Claro. Y estoy seguro que abriendo espacios donde la gente tenga trabajo, invitando a empresarios a que inviertan en su apoyo, y que el gobierno le dé las facilidades en cuanto a licencias de funcionamiento, protección civil, etc, etc, etc. Hay muchos empresarios que están dispuestos a venir a invertir a Ciudad Nezahualcóyotl. Así es, efectivamente. Pues agradecemos mucho, Josué Navarreyes, el amigo Josué, que nos haya dado esta entrevista. Soy Jorge Ángel Mijangos, me despido de ustedes recordándoles que la grandeza de la vida está en la grandeza de sus hijos. Y hasta pronto. Gracias.